Regresamos con más noticias. En una reunión entre el Ejército y la Policía Nacional con el secretario de Gobierno de Tuluá, se plantearon varias estrategias que contribuyan a combatir los diferentes flagelos que se presentan en la Villa de Céspedes. Tenemos en los primeros días de este mes de enero realizando un plan de trabajo con el fin de fortalecer y de consolidar este año, lo hemos denominado el año de la consolidación, con el fin de que los planes que se hicieron el año pasado, las operaciones que se hicieron el año pasado, continúen en el primer semestre de este año. Van a haber algunas medidas que se están estudiando en el momento, frente al tema del control del parrillero hombre en algunos sectores, no en toda la ciudad, pero sí en algunos sectores de la ciudad. Eso está en análisis en estos consejos y reuniones que llevamos o que estamos llevando a cabo. Fuera de esto, una tarea que quedó pendiente el año pasado, que fue el tema relacionado con el cartel de los más buscados. En ese momento queremos fortalecer esto, el incremento también en el pago de las recompensas, de pasar alrededor de 50 a 100 millones de pesos de pago de recompensas para también las personas que denuncien los hechos delictivos acá en el municipio de Tuluá, y algunos otros planes contundentes con el fin de fortalecer la seguridad y consolidar la seguridad de nuestro municipio en el año 2019. Esas estrategias se realizarán gracias a un trabajo interinstitucional. Estrategias estables y consolidadas, no solo de la Policía Nacional, sino del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y un componente importante que es el componente social por parte de la Alcaldía Municipal.